Hola a todos, buenos días. Bueno, ha sido una semana caótica, un dramón. Hoy es viernes, estoy teletrabajando desde casa. Tengo el ordenador del trabajo que está medio muerto, lleva 2 días fallándome. Ahora está encendido, no sé si oís. Tiene el ventilador a tope, pero ni reacciona ni se enciende, lo dejo ahí. Me he puesto a trabajar con mi ordenador personal. Acabo de terminar un meeting de... Un momento que os pongo por aquí. De 2 horas, que me habéis visto aquí un poco a tomar notas y tal. Y ahora estoy con la libreta barra bujo, que no es bujo, del trabajo, organizándome porque empezó la mañana con la reunión. Se me han ido 2 horas en la reunión. Tengo la to-do list el triple de grande de lo que era ya para hoy. Y además tengo que hacer un montón de cosas, rollo de casa, personales. Tengo que llamar al gestor, tienen que venirme a buscar la cafetera otra vez, que se la llevan para Valencia, a ver si me la pueden arreglar. Pero he dicho, va, voy a grabar porque me apetece animarme un poco. Ayer me puse malísima, ayer me dio como una baja de tensión, bajada de azúcar, jamacuco increíble en el gimnasio. Rollo que de poco no me desmayo, no sé qué me pasó. Y fui a la oficina, estaba como súper hello. Y me vine antes de comer a casa, comí, trabajé un poco más aquí por la tarde y literal que a las 8 estaba durmiendo. No sé, tío, no sé. Entonces ahora lo que voy a hacer es pasar a limpio, bueno, las cosas de to-do. Me estoy haciendo en un papel en sucio, literal, todo lo que tendría que hacer hoy. Y luego tengo que pasar a mis notas del ordenador, todas las cositas que me he apuntado aquí. De verdad, o sea, esta semana, rollo todo el equipo de comunicación, mi jefa con el niño con bronquitis, ella con una sinusitis brutal, mi otro compañero de comunicación también con el niño malísimo, todos en plan con algún tipo de dolencia, bueno. Dios, Dios, Dios. En fin, que está siendo caótico. Esta semana tenía que ser tranquila, porque la semana pasada salimos con la campaña de Navidad. Pero la semana pasada fue literal trabajar 10-12 horas diarias. Esta semana ha sido caótica. Y digo, va, vamos a empezar a grabar un poco de vlogs, porque estamos a menos de una semana del Christmas Hack y no tengo ningún vídeo preparado, porque literal esta semana me he encontrado fatal, no he podido ni editar, ni grabar, ni nada. Tengo vídeos que ya he grabado con Patri y cositas así, rollo, ya he puesto el árbol, ya he grabado un poco la decoración, pero bueno, creo que este vídeo pues os lo voy a meter como en un weekly de preparando el Christmas Hack, que saldrá la primera semana. Pero tengo la lista hecha de los vídeos que quiero hacer, tengo mi organización, tengo cosas ya en el Final Cut. Lo que no he tenido ni tiempo ni energía de sentarme y ponerme a editar. Pero hoy sí que quiero editar, a ver si no me da el dolor de cabeza que ya tengo. Pero el heavy heavy y puedo hacerlo. Entonces eso lo voy a poner. Estoy haciendo en plan la lista de las cosas del trabajo y la lista de cosas personales. Primero de todo, pedir hora a la fisio. Ay, porque hace mucho que no voy y me noto la espalda fatal. Y también porque ayer fui y me descuajeringué un poco. Vale, hoy es el fatídico Black Friday. Como voy a ir de culo y no me va a dar la vida para enviar, o sea, para ir yo a comprar los regalitos y tal, pues hoy creo que voy a aprovechar el Black Friday y voy a pedir cosas. Aparte que mi familia me está pidiendo en plan, ¿qué quieres para Navidad? Mándanos la lista para poder comprar en el Black Friday. Y yo, vale, vale. Entonces eso lo haré a la hora de comer, a la pausita. Vale. Editar. En fin, que luego a lo mejor acabo el día solo queriendo vegetar en el sofá, ¿sabes? Y jugar al animal y relajarme, pero hoy no. Entonces he dicho, va, vamos a grabar un poco. Porque necesitaba despejarme un poco del super meeting. Y ahora, bueno, claro, como esto no ha querido funcionar, he hecho el meeting con el iPad. Y digo, bueno, ahora tengo que ponerme en el ordenador personal todas las cosas de lo del ordenador del trabajo. Pero en fin, en fin, en fin. Nada más, una cosa que me pasa es que como el ordenador del trabajo es Windows, ahora cuando tengo que hacer cosas en el Mac, le doy al control en vez del command y cosas así. Es como la cafetera. Una cosa menos.
Una cosa menos. Vale. Qué sueño tengo, chicos. Bueno, pues nada, me voy a poner ahora a hacer las... Tengo tres cosas que tengo que hacer en plan para allá. Así que voy a hacer estas tres. Y luego solamente ya será la hora de comer, así que me calentaré el plato, cogeré el plato, vendré aquí y seguiré trabajando. Casi acabaré, no acabaré muy tarde. Así que hala, let's work. Plan de domingo por la tarde noche, el vespro, y estoy aquí con Belita, que podéis ver que está un poco más animada, aunque tiene un poco de dolor de tripí con tanto antibiótico, pero está más contentita ya y está pesada. Vamos a hacer un paseo, que nos hemos puesto abriguitos todas porque hace un frío que pela. Mi plan ahora es editar aquí debajo con la esterilla, porque estoy literal congelada, que se ha encendido la cale. Pero... ¿dónde estás? ¿Se ha encendido ya? Sí, se ha encendido. Que ya se ha encendido la cale, pero... fa fred. Así que nos vamos a pachurrar aquí ahora, las tres. ¡Qué frío! Buen día. Estamos a 5 grados hoy. Tengo una taza aquí de una infusión calentita. Estoy congelado porque además me he duchado y se me está acabando de secar el pelo. Y me he puesto la mantita y el calientapiés. Y tengo a las perris aquí debajo del escritorio. Hoy es lunes y mi semana, la verdad es que no empieza muy bien, porque mi ordenador del trabajo está caput. Así que me he tirado este primer rato configurando el correo del trabajo en mi ordenador personal, revisando notas y las cosas que tengo pendientes. Y tengo una reunión ahora a las 10, falta un cuarto de hora. Estoy acabando de desayunar, en fin, un poco... un día un poco pesillo hoy. Pero bueno... esta semana me tengo que poner mucho las pilas porque la semana que viene tenemos puente y tengo que dejar muchas cosas hechas, programadas, para estar tranquilita estos días. ¿Qué pasa por aquí abajo? Muchas cosas que están a medias. Y obviamente yo esta tarde quería editar y tal, pero me acabo de iluminar de que tengo una formación por la tarde de 5 a 7 y media. Así que... hoy va a ser un día largo. En fin, que me voy a poner a cerrar la to-do list y hacer la reunión y ya. No sé si hoy os lo haré más o no. We'll see, pero hace muchísimo frío. 5 grados. Saco a las perras con 3 capas, las perras con jersey también. Y yo os digo, ahora estoy helada, pero también porque tengo el pelo mojado. Pero bueno, se está secando ya bastante rápido. Y dices, Cris, pero usa el secador. No, que me esturrufa el pelo y me lo estropea. Estoy ahora con mi jerseyito, mi bufandita. Igual luego me pongo el jersey de pelos. Queda así más calentito. En fin, que voy a trabajar y a organizar un poco el día. Hello. No sé en qué momento os voy a poner este vídeo, pero... es 30 de noviembre, son las 6 y media de la tarde y acabo de grabar el vídeo del Christmas Hack 1. Hablemos de ir a última hora, este año va a ser muy del chill, muy improvisado, muy vlogmas todo. Así que literal me voy a dar una ducha, me voy a desmaquillar, me voy a poner el pijama, me voy a poner cómoda, me voy a ir a la cama con mi ordenador y a editar. Vuelven las noches de edición de Chris. Y mañana grabaré más. Ay, en fin. Y veremos qué podemos ir haciendo estos días de Navidad. Oh, tengo al ver encerrado la oficina porque he dicho, voy a grabar. Y voy a coger el portátil. I'm so happy. Qué miedo. Alexa,
enciende las luces del dormitorio. Tengo un montón de ropa por plegar. He dejado el tocador un poco patas arriba después de maquillarme. Ay, de verdad, bueno, en fin. Todo el piso necesita un día una limpieza, un zafarrancho de limpieza brutal. ¿Podría ser un vídeo? Podría ser un vídeo. Decidme si os apetece ver un vídeo de zafarrancho de limpieza. Ay, espera, os voy a dejar por aquí. Ay, Dios. Pues nada, hoy es martes 30. Hoy he ido a yoga. Estira mucho la espalda, cosa que es bien. Mañana trabajo desde casa, así que guay. No tengo nada aparte de grabar vídeos por la tarde y editar, porque va a ser una locura. Y ahora me quiero dar una ducha, pero no sé si veis que la ducha está un poco llena de trastos. Y es porque Bella, con los antibióticos, vomitó un poco el otro día encima del colchón. Y lo tengo todo aquí, porque hay que meterlo en la lavadora. Estoy muy happy. Echaba de menos sentarme a charlar con vosotros. De hecho, de charlar tanto me duele el cuello. Esto es algo que me pasó los primeros días después de empezar a ir a la oficina y de trabajar, que era rollo de tirarme en casa callada, entre comillas, tantas horas. Ahora ir a la oficina y estar hablando todo el santo día, sobre todo los primeros días, que era en plan que te lo explican todo, no sé qué, dudas, pues fue como mi voz estaba desentrenada. Por cierto, best thing ever. Está un poco guarro, la tengo que poner ya a lavar, pero es una toallita desmaquillante. Zero waste. Hay varias cosas que le dije a Patrick que me pusiera en el calendario de Adviento, porque son cosas que quería hacer este mes, como hacer jabón, porque tengo que hacer jabón. Porque de hecho, creo que nos queda una o dos pastillas. Mirad, qué es mona. Me compré bombones en Bélgica una de las veces que fui a ver a Raquel. Y esta caja para guardar. Tengo dos. Mis pastillas de jabón, que las hago yo con glicerina y café. Entonces son exfoliantes. Y son las que usamos así de jabón del cuerpo. Y quiero hacer unas cuantas. Quizá también aprovecho y hago un plan rollo de detallito de Navidad. I don't know. Ay. En fin. Voy a ver si quiero dar una ducha. Y ya nos ponemos el piqui. Pues me voy a duchar. A lo mejor grabo, a lo mejor no. Ya sabéis cómo va. Que hasta luego. Plan de domingo. Por la tarde noche. El vespro. Y estoy aquí con Belita, que podéis ver que está un poco más animada, aunque tiene un poco de dolor de tripí con tanto antibiótico. Pero está más contentita ya y está pesada. Hemos ido a hacer un paseo, que nos hemos puesto abriguitos todas porque hace un frío que pela. Mi plan ahora es editar aquí debajo con la esterilla, porque estoy literal congelada, que se ha encendido la cale. Pero estás. ¿Se ha encendido ya? Sí, se ha encendido. Que ya se ha encendido la cale, pero fa fred. Así que nos vamos a pachurrar aquí ahora, las tres. ¿Crees que yo así puedo hacer algo? Con estas dos. Aquí. Encima. Tengo que editar.
Y esto solo quiere mimis. ¿Qué pasa? Si es que os he dejado un rato con el papá. Ay. No podíais estar con la mamá en la ofi porque os movéis mucho y hacéis mucho ruido. Mirad la velita. Hola, velita. Hola, mi amor. ¿Qué pasa? Mira, mira qué cola más contenta. Mira qué cola más contenta. Ay, 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 ay. ¡Maki! ¡No chupes la cámara! Ay, en fin, voy a editar.